Hay a veces que estoy subnormal, perdón. Os lo he dicho. Nos ponemos con el de Kinchi. Que ya habíamos hecho este. Madre mía. En serio. Hay a veces que desde luego me falta un hervor, ¿eh? Claro, es lo malo. Cuando a veces improviso el tema de del cambio de escenas, hay muchas veces que me pasa, de que se me olvida recambiarla otra vez. O sea, pero bueno. Vamos a ver, tenemos que ir para acá. Mola mucho el cambio de ambiente que hay en el lo que viene siendo en las tribus, la verdad. Esto, por cierto, lo necesito para... Ah, mira, me viene estupendo, porque este es el material que necesito para Kachina, para subirla. Este por aquí. Me deja un maqueta por aquí. Ah, lo bueno es que da 3. La planta esta da 3, así que es lo bueno. Nos la pillamos ya del todo. Me imagino que está ahí. ¿Te puedo pillar? Sí. La acabo. O sea, ¿os dais cuenta de que la acabo de robar? Literalmente robar al tío el dinosaurio. A ver si puedo. Este, lo malo es que para trepar no es. Esto, lo malo que para trepar, pues como que no es. O sea, vale, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Vale, aquí hay otro. Y ahora tenemos que irnos para acá abajo. Esta zona que, por cierto, creo que tiene misión secundaria. Vale, me imagino que estarán aquí abajo, ¿no? Los capibaras suelen estar... Aquí están. No, que salgas con la Q. Yo me tengo que poner con ellas. Me tengo que poner con las misiones de reputación, la verdad. Creo que solamente me ha dejado tomar una, porque esos tres están en la misma posición. Así que ahora sí. Vale, pues hemos hecho esta y hemos hecho esta. Ahora nos falta esta. Que está en chueca. Joder, loco. Tendría que haber pillado este de Levor, ahora que me estoy fijando. ¿Puedo...? Sí. Hostia, espérate, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Vale. Pero tiene que haber... What? Aquí, me imagino. Vale. Vale, ahora. Ahí estamos. Ahora. Vale, para ya dejar el teleport listo, básicamente. Vale, me tendría que subir, yo creo que aquí, ¿no? Como por aquí. Por ahí. Hostia, este va a ser duro, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Coño, que se raye esta mierda. Vale, todo esto serán tutoriales, por cierto, de la zona nueva. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, perfecto, el mirador. O sea, como al fin y al cabo esto es para, digámoslo así, explorar las zonas. La de Kinchi creo que no está completa. Había una de las tres... hola, buenas tardes. Había una que no estaba completa. Creo que era la de Kinchi. La de Kinchi solamente está el acto 1 y 2. El 3 falta. El 3 será para cuando... Para la siguiente versión, creo. A lo mejor para cuando combines con la misión, legendaria. A lo mejor. Cosa así. Aquí, me imagino.
Vale, tengo que seguir recto el agua, entiendo. Ya sé que me salta un cofre lujoso, pero en esa zona vamos a volver igualmente, porque en esa zona hay misión secundaria, así que, sinceramente, ahora mismo me da lo mismo. Coger el cofre, porque lo voy a coger luego, cuando pase por esa zona. Bueno, cuando haga la misión de esa zona, para ser más exactos. Lo malo de estos bichos es que no pueden correr. Es lo malo. O sea, está chulo ir con ellos, o sea... Pero lo malo es que no puedes correr. El único que puede, digámoslo así, correr es el de... Es el del túnel, el que te pones a excavar. Vale, hostia, ¿dónde está el teléfono aquí? Ya, a ver, cuando lo he visto yo he dicho, bueno, lo cojo ahora. Y bueno, ha pasado lo que ha pasado. Vale. Entiendo. Coño, se atasca un poco el bicho. Aquí, no. ¿Dónde coño está él? Hostia, hostia puta, ¿estaba ahí arriba? No jodas, qué pereza, loco. Mira, por cierto, aquí está la misión de estos. ¿Cuál es esta, por cierto? Esta es la de las fotos. Ah, la de las crías, cierto. Vale. Pues se me acaba de pirar de la. Se me acaba de pirar de la cabeza a lo que hemos venido. Ah, durmiendo, qué mona. A mucha gente le está gustando cómo están tratando el tema de lo. De Naldan, la verdad. El diseño de todo esto. Hostia, el teleport está ahí arriba, tío. Me está vacilando y no lo he visto. O sea, el teleport está aquí arriba y no lo he visto, tío, en serio. Ah, mira, aquí están las otras. La otra pose. Coño, calma, calma, calma. Joder, tú, loco. Vale que les haya despertado de la siesta, pero joder. Vale, ya está. Vale, esta hemos dicho que la teníamos. Tenemos esto, esto, esto. Esto, esto. Vale, me falta esto. Prende fuego y haz que el ritmo. Ah, vale, esto es por el boss, básicamente. Hostia, ¿dónde está? Joder, pues me da rabia no haber pillado el teleport de aquí, ¿eh? Me da mucha rabia no haber pillado el teleport de aquí. Me da muchísima rabia no haber pillado el teleport de ahí, ¿eh? A ver si lo puedo pillar. ¡Oh, venga, hombre, por favor! Ah, mira, está aquí, vale. Ok, ok. No está tan para arriba como yo pensaba. Ok, vale. Ahora sí. Joder, que me da rabia no haberlo cogido. Vale, aquí, venga. ¿Qué es eso que tiene? Ah, eso es un explosivo. ¡Joder, qué hostia! Mola la música de combate, por cierto. No me había parado a escucharla bien. Oh, coño, ¿qué era este? No me la ha cargado. Es un escudo blanco. Es un escudo de físico. Está guapo el soundtrack de Naldan. Al menos me gusta más que el de Fontaine. Las cosas como son, ¿eh?
Al menos más que el de Fontaine, desde luego, me mola. Bueno, como ya he, como dije en la anterior ronda, como dije en el anterior, en la anterior página, este desafío realmente no está hecho para que veas a los enemigos, sino para recolectar el material de los enemigos. O sea, y se nota. ¡Coño! ¡Tira ulti! ¡Por Dios! Esto es lo que meten, ¿no? Estos tíos. Menos mal que no va por tiempo, que si no, me no da gracia. No sé por qué se me ha resistido tanto los dos anillos esos, la verdad. O sea, se me han resistido muchísimo por algún motivo. Vale, ya está. Ah, vale, esto es, claro, esto me gusta, fijaos, esto me gusta bastante. Tanto el de Kachina como el de Kichi te llevan al boss de turno. Te llevan directamente a la cueva del boss de turno. Eso me gusta. Ya lo he dicho, ya lo dije cuando fuimos a por el pajarraco. Y me gusta muchísimo. Que al menos le den un motivo, una razón a la hora de que tú descubras el puto boss. Pero bueno, esto está entonces. Está, perfecto. Ahora el que falta es el gordo. El de dos rondas. Este por aquí. Ah, mira, está aquí al lado. Este está aquí al lado. Está ese de ahí, ¿no? Creo que sí. Ah, mira, está Kinch aquí. Sí, este es el del montura. Este es el de la montura. Para lo mismo, más o menos. Para Kinchi. Podían haberlo doblado, yo creo, teniendo en cuenta quién es, pero bueno. Digo yo que en la misión de... En la misión tribal te explicarán un poco, ¿no? El tema de Kujulajua, ¿no? Me imagino. O eso con la misión legendaria. En serio. Y le pones ese sonidito, en serio. Le pones el sonidito de baile, pero no le pones voz al personaje. O sea, que me cago en la puta. ¿Cómo que liberado?
La verdad es que simplemente por el dúo dinámico está bastante bien. Por cierto, estoy viendo una cosa que se está quejando muchísimo la gente de esto, de que Moalani está bugueada. Pero además bastante. Está o bugueada o realmente han hecho la mecánica un tanto mal. Sea, porque tiene muchos bugs, como que, por ejemplo, el mordisco hay a veces que no va bien, como que a veces no coge las cargas del mordisco. Como que la última vez no hace multi-hit, hace solamente un hit también. No sé, he visto que la gente se está quejando bastante de Molani. Que sí, que hace mucho daño, pero que es muy inconsistente, al parecer. A ver cómo sale eso. Que lanzarla otra vez. Vamos allá. Bueno, esto es básicamente como cuando nos encontramos a Kachina. O sea, realmente te contaré un poquito más y ya está. Venga, Leo. Algo flojito. A mí me parece que está bien, la verdad. O sea, básicamente lo que hace es un poco mostrarte. Mostrarte un poco lo que hacen los saurios, al fin y al cabo. O sea, es que tampoco le puedes pedir mucho más. O sea, es esto. Te muestra un poco las habilidades de exploración que tienen los saurios. Ya está. Lo único, pues, que te pone un par de moneditas, etcétera y tal. Ah, vale. Ya decía yo, digo, supuestamente eso no los tengo que tocar. Y la batalla con los bichos es algo tosca. ¿Batalla te refieres a manejarlos o combatir contra ellos? Vale, el 1 está. Bastante sencillito. No tiene más. Mira, al lado de la torre, perfecto. Bueno, al lado de la torre, entre comillas, ¿vale? Porque, joder. Porque, a ver, yo entiendo que estos saurios no están hechos para pelear, para pegarte con ellos. O sea, manejas al bicho para pegar, no están. A lo mejor para pegar algún que otro hit, puede ser. Pero lo que es para terminar, para hacer una pelea completamente con ellos, es que no están diseñados para eso. O sea, están diseñados para esto, para explorar. Para si no tienes un personaje de Nalan. Tener con qué poder explorar. Hola, ¿te pillas el este, por favor? Gracias. Vamos, al menos yo es lo que interpreto, ¿eh? Coño, esto qué mal está hecho. ¿Hacia dónde? ¿Ahora? Ah, coño, es que casi ni se ve, loco. Y listo, ya está. Todo hecho. No lo voy a reclamar ahora para poder aprovecharme el tema de hacer los encargos directamente mañana. ¿Vale?
Así que no lo voy a reclamar ahora, pero bueno, ya están, ya se han hecho todos, está hecho la foto, están hecho las fotos. Esto creo que lo cogí por el tema de la historia, cuando estuve haciendo la historia principal, el 1 y el 2, la torre que la cogí con la historia principal, esto que lo hemos recolectado ahora y esto que lo hemos hecho ya. Por cierto, este es muy fácil, ¿eh? O sea, este es mucho más fácil que el del pajarraco, ¿eh? Es el bicho suelta tres boloncios, les pegas con piro a los tres boloncios y ya está. Ya, pero es que entre comillas es que es así, ¿no? O sea, quiero decir, los verdes, los de dentro, los que el de la lengua, el camaleón, ¿vale? Voy a llamarle el camaleón. Es que ese tiene la mecánica de agarrar objetos con la lengua. Sí, el otro tiene la habilidad de poder excavar y hacer explosiones. Y el de agua no me he enfrentado todavía, al del agua yo no me he peleado. Pero vamos, es que realmente si te fijas donde están los camaleónicos siempre hay esas pelotillas explosivas. De hecho, el boss propiamente tiene la mecánica de las pelotas, o sea, es que es en plan de, es como que el animal está, digámoslo así, en sinergia con esa planta. Que eso deja a los otros un poco cutres. Bueno, sí, un poco, si los comparas así, sí, claro. No sé, no me parece que estén mal. O sea, hostia, Kinch también es este. Kinch también tiene este boss. No lo sabía. Hostia, pues me lo tengo que farmear más. Yo me he farmeado 26 de estos. 26 de estos para Kachina simplemente. Pero entonces me tengo que farmear más el boss, claro. Pero bueno, ya está. Pues me lo miraré. Bueno, ya está hecho el rastreando lo diverso. Esto es pasado mañana, ¿verdad? El de Mualani. Sí, es pasado mañana. Vale, ok. Que esté al fin y al cabo, como hice el primer día la historia principal, esto realmente los he hecho seguido. Pero bueno, ya está. Ya está hecho.